La orden de inicio para las obras de ampliación en el albergue base Crestones en el Parque Nacional Chirripó ya se dio. A partir del 1 de octubre comenzarán los trabajos que buscan aumentar la capacidad de carga. Con los nuevos módulos se pretende subir el tope a 60 turistas hospedados. Pedirles muchísima paciencia, ¿verdad? Y recordar que esto es una inversión que se hace de todos los montos recaudados en los últimos 5 años por el canon que ha pagado la empresa concesionaria que brinda los servicios turísticos en el parque. Entonces es como una retribución a todo este trabajo por parte del consorcio Aguas Eternas. Pero sí le pedimos al turista muchísima paciencia porque vamos a tener construcciones en los próximos meses, posiblemente vayan a durar 6 o un poquito más. Además, el concesionario tendrá sus habitaciones de acuerdo a lo que exigen las normas del Ministerio de Trabajo, es decir, separadas para hombres y mujeres, así como las bodegas que necesita para operar de acuerdo a la ley. También se contempla la salud ocupacional y la ley 7600, en donde se contemplan salas de estar tanto para funcionarios como para los turistas, espacios para enfermería y otros. Las obras esperan que duren aproximadamente 6 meses, sin que esto implique interrupción de la parte turística. En esos trabajos se reinvertirán alrededor de 500 millones de colones, los cuales provienen en su totalidad del canon que se recibió en los casi 5 años de operación de la concesión de servicios no esenciales en el parque por parte del consorcio de Aguas Eternas. La idea es que sea el Parque Nacional en el que se vea directamente beneficiado, que las obras y los recursos queden específicamente en este mismo parque. Y esto es importante también reconocer todo el trabajo que ha hecho la concesionaria, que tiene actualmente los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó, los cuales son servicio de alojamiento, alimentación y tienda a la naturaleza. Todo esto lo que ha hecho es recaudar un fondo especial para poder después de 5 años contar con un espacio mucho mejor para el turista, en donde pueda ver desde el albergue los bases de los crestones, desde ahí con su tacita de café sin tener que salir y mojarse como actualmente están en las banquitas todas que están afuera. Laura, y es que si no me equivoco, desde que se hizo el albergue Crestones, no ha habido más construcción ahí, ¿verdad? No, el albergue se creó en 1998, se le ha dado mantenimiento preventivo, ¿verdad? Pero hasta la fecha no ha habido una ampliación, esta es la primera vez, a ver qué se le va a hacer. Este albergue se construyó en 1998.